la emisora más escuchada en el norte del DC. Bueno, vamos a hablar un poquitico de este show. ¿Cómo nace este show? ¿Cómo nace el montaje que vamos a observar en pocos minutos aquí en Paseo San Rafael? Bueno, todo empezó en los años 80. Marco T empezó a hacer rockabilly en Colombia. Fue el primer cantante que hizo rockabilly en español en Colombia. Posteriormente, a raíz del fallecimiento de Elvis, empezamos a hacer covers de Elvis Presley en español. Después hicimos audición en el año de 1995, siendo el ganador como el mejor festival mundial, el mejor tributo a Elvis Presley en el mundo en el año 95, y a raíz de eso lo tomamos en serio. ¿Y usted baila como él, la cadera, la pelo y todo? Pues ahí hacemos todo lo posible, claro que sí. Aquí vienen más preguntas que nos tienen Raúl Marmolejo y Juan Manuel Rodríguez. Bueno, ¿qué es lo más importante para destacar y para recordar del rey Elvis Presley? Yo creo que hay que recordar primero que todo su talento innato, y segundo su calidad como ser humano, una persona muy humilde, muy sencilla. Bueno, ¿le va bien con las niñas imitando a Elvis Presley? Sí, la idea es que todas las chicas se monten en ese video, en ese viaje, en esa fantasía que nosotros les traemos. Es decir, que la gente viva esa fantasía de lo que fue el rey del rock en los años 70. Bueno, ¿cuál es su canción favorita de Elvis? Bueno, la verdad me gustan todas, pero la canción que presentamos con mucha energía se llama Sabe de mí. ¿Y la que más pide el público? Piden los Mi Tender, el rock de la prisión. Y Always on My Mind, la interpreta, claro, también, así romántica como sí, Elvis. Sí, claro, para los románticos ese tema. La gente conoció ese tema aquí en Colombia por la versión de Willie Nelson, pero posteriormente escucharon la de Elvis. Bueno, ¿vive con su agenda ocupada presentándose en diferentes escenarios de Colombia? Bien, nuestra cultura, nuestra idiosincrasia es una idiosincrasia muy folclórica, y es un poquito complicado meter la música de Presley porque llegó tardíamente a Colombia, llegó en los años 80, 70, pero de todas maneras estamos mostrándole al público colombiano algo de muy buena calidad. Bueno, muy bien. Daniel, ¿va a alternar? ¿Van a hacer un mano a mano o no? Si tuviera el talento, lógicamente estaría al lado de él. Pero para eso lo hemos invitado. Para que divierta no solamente a la gente de la Norte, 94.4 en FM, la emisora más escuchada en el norte del DC, sino para también celebrar el Día de la Mujer, aquí, en Paseo San Rafael. Bueno, muy bien, pues muchas gracias a Elvis, y ya estaremos transmitiendo su música y su show aquí a través de la Norte FM 94.4. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por tener en cuenta ese género musical que es inolvidable. Bueno, Juan Manuel, estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer desde el sponsor oficial de la Norte 94.4, el centro comercial más importante del norte del DC, como lo es Paseo San Rafael, que tiene nuevas marcas, ¿no? Sí, tiene, señor. Nuevos clientes que nos están escuchando en todo el centro comercial. Un hombre que de verdad marcó una época. Vamos a darle la bienvenida con aplausos. Vamos a darle una bienvenida con gritos, con una absoluta histeria. Al único, al más grande, al rey, al rey.
gran fantasía evocando al mejor, al rey. Y eso se llama Amor Ardiente, Burning Love.
chicas. Bueno, algo así como para sacudir la cadera en esta tarde tan especial. La que viene también es para las chicas. El rol de la cárcel. Las carceleras. Y dice. Vamos con las palmas. There's no tenderness.
Gracias. Love to come on, baby. Never let me go. You have made my life complete. Come on, baby. And I love you so.
es que es muy chévere. Zapatos de gamuza azul. Well, it's one for more. I could have
hacer así con la castañuela. La bandera rosa. Let's go.
todos. Bueno, nos despedimos con este temita que nos pidieron. Hermoso. Y dice así.